Estamos saliendo directamente en siembra de lectores de Facebook. Quiero ahora que tú expliques bien, Bertalicia, la promoción que tú tienes con tu libro, porque para esto es esta reunión, para conversar entre nosotros, para promovernos y para que nos conozcan como escritora más allá de nuestro grupo familiar y nuestros amigos, que nos reconozcan como escritores, porque hemos trabajado muy duro para ese reconocimiento. Entonces, yo le doy la bienvenida a todos. Pueden ir hablando en el orden que ustedes... Yo creo que debemos iniciar con Bertalicia, que tiene un nuevo libro, y después se van alternando Alex, Aurita, Isolda, y todo, David y los que están presentes. Adelante, Bertalicia. Bueno, buenas tardes y los saludo a todos, y me encanta estar con ustedes y aprender. Yo he escrito varios libros, pero ahora recientemente publiqué uno, como dicen, en medio de la pandemia. Los 6 primeros meses de la pandemia los aproveché para terminar el libro. El libro me llegó impreso de Colombia hace aproximadamente como un mes. Entonces me ha tocado dedicar algo de tiempo, no el tiempo que yo hubiera querido para tratar de promover el libro, porque también tenía otros compromisos de traducción. Ahora que ya he terminado los compromisos de traducción, espero dedicarme más tiempo. Tengo que reconocer algunas limitaciones y por eso estoy en estos grupos donde podemos compartir los talentos y las habilidades de cada uno de nosotros y apoyarnos. Reconozco que no soy muy dada a lo que son las redes sociales. No, creo que no he dedicado quizás el tiempo para aprenderlas, aunque supongo que son bastante fáciles para algunas personas de otras generaciones. Sin embargo, me topé con la situación de que definitivamente los métodos tradicionales de venta, que han sido las librerías, que los autores sabemos que en realidad son muy pocas las que empujan los mercados, sino los mismos autores, pues tenemos que hacer nuestra promoción, lo sabemos por el caso de Rosmarí, que lleva años, ¿no? Y que sí, las librerías es un canal, pero es importante, aunque no creo que es lo que más vende, ¿no? Sino han sido otros métodos. Es necesario tener las librerías porque aquella persona que no está, por ejemplo, en las redes sociales hoy en día y no se puede enterar de lo que está sucediendo, cuando ve una noticia de periódico o ve una entrevista de televisión donde se promueve un libro, hace lo que la mayoría pues hacemos, decir, ¿dónde puedo conseguir el libro? Entonces, las gestiones que he hecho hasta ahora, debo seguir haciendo más, es que las librerías me han respondido que no están aceptando libros nuevos hasta que no salgan algunos de sus inventarios. Como todos sabemos, por la apertura, hasta recientemente es que algunas de ellas han comenzado a abrir. Entonces, me he topado, pues debo seguir insistiendo y ver por lo menos que 2 o 3 librerías me acepten el libro, porque es la única manera que entonces efectivamente yo puedo salir a promover el libro en los medios como radio, televisión o la prensa. Porque yo creo que no hay nada más frustrante para un lector interesado que se entere de un libro, de un tema a lo mejor que él quiere saber más o que le llama la atención y no sabe dónde se puede conseguir ese libro. Lastimosamente todavía no he hecho los pasos, por ejemplo, para que el libro esté en línea o que se pueda conseguir en Amazon, etcétera. Entonces, la idea que se me ocurrió y que la tengo que comenzar a implementar más, la he hecho con 2 o 3 personas, pero ya he conversado con varias otras que están dispuestas a apoyarme, es que esas personas sí manejan redes sociales. Entonces, esas personas le van a mandar a su contacto la información de mi libro, pero no tienen la tarea
ni de cobrar el libro ni de entregar el libro. Esa tarea la mantengo yo mientras no logre incluir dentro de la cadena de distribución a las librerías y que uno pueda anunciar que se vende en tal o cual librería. Entonces, la forma de que una vez que el interesado recibe, ya sea por Facebook, por WhatsApp, o por Instagram, o pues todas estas redes sociales, y le interesa el libro, tiene un teléfono, un WhatsApp, un correo electrónico, para que le demos la información, y una vez establece ya el contacto, o sea, ya me escriben, ya yo les indico cómo pueden ellos pagar el libro a una cuenta de banco, y les pregunto cuál es su dirección, porque hay dos formas que yo tengo para poder entregar el libro. Una es que establecido con una persona que yo conozco, que es un restaurante muy conocido para ciertas personas del área de Betania y que está abierto de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días. Las personas llegan y retiran el libro allí. Y la otra forma, pues, lo que la pandemia realmente nos puso a todos era a utilizar los servicios de entrega. O sea, que por un costo de $3, ¿no? En realidad, a mí me cuesta $3.50, pero yo absorbo los 50 centavos. Entonces ya la persona puede recibir el libro siempre y cuando sea el centro de la ciudad, ¿no? Porque, digamos, si ya son lugares más alejados, pues ya estas mensajerías cobran más, ¿no? Entonces también la persona puede decir, no, yo, si alguien vive, por ejemplo, en Brisas, ya ahí sería un poquito más costoso, ya el mensajero está cobrando más. Si la persona viene a la ciudad, pues puede pasar por Betania y irlo a retirar al restaurante Marco Polo a la hora que más le convenga, ¿no? Entonces, esto es algo pues que yo lo he ideado tomando en cuenta de que personalmente pues no manejo tan bien las redes, ¿no? Y así tengo pues amigos que me están apoyando en esa forma, ¿no? Bertalicia, tú me puedes mandar a mí los datos del libro con las portadas, yo te hago la publicación en Siembra de Lectores. Okay, y absolutamente gracias. Nada para mí. Yo lo hago porque tú eres una compañera de Letras de Fuego y con mucho gusto. Así que tú me lo mandas y yo lo publico ahí, que acuérdate que ahí hay lectores. Yo lo que puedo hacer, mira, Romero, que realmente yo sí quisiera colaborar. Si hacemos como que Letras de Fuego fuese mi promotor, como son otros tantos, le ponemos código Letras de Fuego. Ajá. Después de cierta cantidad, si entra por ahí una cierta cantidad de ventas, yo dono libros a Letras de Fuego, que a su vez lo perfecto, puede... me parece perfecto eso, me parece excelente. Y ahí por el apoyo que me están dando, pues yo... Sí, tú me mandas todo a mí y yo te lo publico, y además este video va a ser de promoción para que la gente se entusiasme y espere la publicación. Este es el libro Los Chinos de Panamá, Los Inicios. Es mi quinto libro sobre la presencia de los chinos en Panamá, ¿no? Este libro cumplió varios sueños míos, tiene 220 fotografías, y entre las cosas muy, muy interesantes que yo quería escribir y que me costó encontrar información es sobre el barrio chino, como creo que expliqué anteriormente, ¿no? Tú vas al barrio chino y nadie se da cuenta que ahí que se llama barrio chino. O sea, hace 100 años era el barrio chino, y hasta todavía hace 50 años, recuerdo cuando o 60 años, iba de joven, de pequeña, todavía se veía el barrio chino. Hoy en día ha desaparecido los negocios, las personas, etcétera. Otro aspecto que me llamó mucho la atención y sobre el cual yo quise escribir era sobre la afición de los chinos por el juego. Todos sabemos que en los barrios chinos, quizás no tanto, bueno, en ese barrio chino, el primero, también los chinos tenían sus casinos, pero eso era reservado para ellos en aquel entonces. Pero todos sabemos ahora, por ejemplo, que el nuevo barrio chino, que es El Dorado,
yo no sé, ya yo perdí la cuenta de cuántos casinos hay en cada, casi que en cada esquina del área del Dorado hay un casino. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa afición de los chinos por el juego? Y en términos personales, pues yo también tengo algunas anécdotas, ¿no? Mi bisabuelo, que fue el primero que vino a Panamá, en el tiempo de la construcción del canal francés, él no venía para Panamá, él iba al Perú, pero el barco hizo escala para reaprovisionarse. Y mientras se reaprovisionaba, otros paisanos chinos lo invitaron a jugar macho, o sea, el dominó chino. Y todos sabemos que es un juego muy absorbente, a tal grado que el barco lo dejó. Ah, caray. Perdió el barco. Entonces, mientras él esperaba el siguiente barco que lo llevara al Perú, en Panamá se estaba llevando la actividad de la construcción del canal francés. Había mucho movimiento. Entonces él decide quedarse y establece su negocio, y así comienza pues la historia de mi familia en Panamá, ¿no? A razón de que, bueno, él lo absorbió el juego y perdió el barco, ¿no? El destino, el destino. Entonces, esas son pues algunas de las cosas que también históricamente, ya para explicar un poquito más lo del juego, ¿no? Que eso está en el libro, eso sí, ¿no? Lo de mi abuelo no está en tanto detalle, ¿no? Como se les conté. Pero sí, es que la historia de China son como 5.000 años de historia, si todos sabemos. Realmente, lo que más conocemos son quizás los últimos dos siglos, cuando comenzaron a llegar los occidentales. Pero antes de eso, China era una sociedad feudal, donde eran el emperador, los mandarines y el pueblo que era los campesinos, la gran masa que no eran propietarios de su tierra. Entonces, la mayoría de las personas que trabajaban en el campo trabajaban para otro. Y ellos tenían que trabajar de sol a sol y jamás iban a poder escalar social o económicamente, porque eso, la sociedad estaba estructurada de esa forma. Entonces, la única forma que una persona podía cambiar su destino era a través del juego. La diosa de la fortuna podía dar la vuelta, y él, a través del juego, dejaba de ser pobre y se convertía en rico. No a base del trabajo. Así que si nos ponemos a ver históricamente, hay algo muy detrás de lo que, bueno, dirían que es el ADN o los genes, ¿no? Donde es importante que la única forma que puedes cambiar tu destino tiene que ver algo con el juego. Por eso, a pesar de que se critique el juego, porque ha sido, vamos a decir, la fuente quizás de muchos males, ¿no? Al mismo tiempo hay algo que al mismo tiempo te hace cambiar tu destino. Eso estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no? De cuando era la única forma que existía para escalar económicamente. Bueno, muchas gracias, Bertalice. Entonces, ¿quién quiere seguir conversando sobre sus actividades? También llegó David y llegó Isolda. Bienvenidos. Tienen que activar el micrófono porque se estaba escuchando un ruido y tuve que cerrarlo. Entonces ustedes activan el micrófono. Yo tengo una pregunta. Si en Panamá, para mí que vivíamos en Colombia y venía a visitar a mis abuelos a Panamá, siempre me impresionaba la importancia de la lotería. ¿Ustedes creen que eso fue por los chinos que Panamá se interesó tanto en la lotería, o es algo que no sé, que existía ahí? ¿Ustedes qué creen? No. Lo que yo he aprendido, pues lo que he leído, es que la lotería viene desde el tiempo colonial. Ajá. Lo que sí sucedió es que cuando llegaron los chinos a mediados del siglo XIX, ellos traían sus propios juegos. Ajá. La lotería china se hizo, al principio la jugaban solo los chinos,
pero se hizo muy popular entre los no chinos. Hasta que finalmente, bueno, ya en los últimos años, cuando José Gabriel Duque tenía el monopolio de la Lotería Nacional, también adquirió el monopolio sobre la Lotería China, o sea que él jugaba las dos loterías. Pero para principios del siglo XX, cuando estaba la construcción del canal, por lo menos sé que en esa época se jugaba 3 veces al día la Lotería China. Entonces era muy popular entre los empleados del canal, porque ellos estaban viendo que ya se estaba acabando la construcción del canal y que iban a perder sus trabajos. Entonces jugaban más. Así que el gobierno de los Estados Unidos intervino para que se acabara la Lotería China y le dijo a José Gabriel Duque que si no acababa la Lotería China, el ferrocarril no iba a transportar la Lotería Nacional entre Panamá y Colón. Así que esa fue una condición por la cual la Lotería China desapareció, ya en 1914. Debemos darle la bienvenida a Josías del Rosario, compañero de nosotros de Letras de Fuego en Excedra. ¿Cómo estás, Josías? Activa tu micrófono si no lo tienes activado. Para ver, Josías, no tiene el micrófono, parece ser que no tiene el micrófono activado. Tienes que darle un golpecito al celular abajo en la izquierda y se te activa el micrófono. Tú le das un golpecito así al celular, abajo en la izquierda y se te activa, se te pone rojo y le das clic. Eso ha pasado, le ha pasado a muchos. Josías, ahora le das otro clic y puedes hablar. O yo no sé si quieres esperar. Sí, buenas tardes a todos. Saludos cordiales. Activa la cámara también, que está al lado del micrófono. Sí, sí. Ah, sí. No, ok, dame un momento, Romel, porque acabo de llegar a la casa y voy a activarla. ¿Cómo no? Del dispositivo móvil. Ajá. Uh-huh. Aquí, saludos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, tiempo sin vernos, años desde que se fue Cedra. Correcto. Uf. Pero bueno, sigue siendo aficionado a todo lo que es la lectura, a todo lo que es la literatura. Ah, correcto, Rosemary. Y todo gracias a una escritora que me ayudó a desarrollar la habilidad de lector, y que fue usted, Rosemary, básicamente fue usted, a través de Roberto por Buen Camino. Me alegro mucho. Yo también quiero hacer un anuncio. Como las ventas han bajado, porque ustedes saben que esto es a nivel de todo global, pero bueno, nosotros estamos en Panamá. En Morrison los Pueblos tienen un descuento en todos los libros, incluyendo los míos, del 40%. Todos mis libros ahora en Grant Morrison están a $4.50 hasta el 30 de noviembre. Así que todavía tienen tiempo. Yo también quería ya que aprovechar la cobertura de Bertalicia en pandemia. A mí siempre me ha llamado la atención mucho la sanación a través de la energía. Y encontré un nuevo método que dicen que es japonés, pero su origen es chino. Se llama Jin Chin Yuxu, que se cura con toques de las manos y los dedos. Y miren, aunque no lo crean, yo tenía muchos síntomas, consecuencias del problema que tengo yo del lupus, dolor en las articulaciones, bueno, y uno a uno se han ido porque esta técnica de sanación, que ellos le llaman un arte, regula, entre otros, el sistema inmunológico. Entonces, eso es bien importante que la gente sepa que no es reemplaza la medicina, pero sí es complementaria, sobre todo cuando tienen dolores, y pueden encontrar información en el internet. Inclusive hay 2 libros que ya yo bajé, pero yo busqué sus orígenes y su origen es de China. Un joven desahuciado en Japón aprendió, lo puso en vigencia y después de estar desahuciado recuperó la salud. Entonces, aquí les doy
les paso el... Activen el micrófono y pueden participar cualquiera de ustedes. Al que no se lo desactivé fue a Alex para que no tenga dificultad. Todos los demás son tecnológicos y pueden activarlo. Así que adelante. Es importante de darle crédito efectivamente a conocimientos muy antiguos que se han mantenido, y estas tradiciones de sanación han existido, y muchas en China, en Japón, en la India, muchas tienen que ver, y es importante de en estas épocas de pararle bolas. Muy a menudo estas técnicas trabajan es con el individuo, no con la enfermedad. Entonces lo que hacen es establecer toda la energía que funcione para que uno mismo se cure. Así es. No es tratar la enfermedad tal, sino tratar a la persona y hacer que sus energías funcionen y así uno sanarse. Ese es el sistema oriental de la Ayurveda. De Ayurveda. Yo estudié mucho la Ayurveda cuando hice los misterios del olvido. Yo estudié varios libros de Ayurveda porque el Señor se cura de esa manera. Sí, porque es mi hermana Giselle, que tiene en Colombia un spa y un sitio de Ayurveda. Ella estuvo estudiando en la India mientras yo escribía, ella estudiaba, entonces pues yo algo captaba. Y luego el doctor con el cual ella estudió ha ido varias veces a Colombia y yo he sido la traductora. Entonces, mal que bien, siendo uno traductor, uno aprende algo. Y básicamente es eso, ¿no? Es hacer que la persona, tratar a la persona, porque uno se desajusta, ¿no? Hay los humores y cada uno de nosotros somos distintos. Tenemos agua, fuego, tierra, aire y esos elementos en distintas proporciones. Y cuando nos enfermamos es cuando esos elementos no están funcionando, no están armónicos para mí, y entonces se aplican tal o cual cosa. Y se come especial para ayudar, porque a menudo uno dice, ay, sí, que la naranja en la mañana es muy buena. Es buena para unas personas, pero no para todos. Entonces eso es lo que enseña la Ayurveda, que es bueno para ti como persona, y cómo es estabilizar tu sistema. Bueno, bien. Entonces, ¿sigue? ¿Quién sigue aquí? Están los micrófonos abiertos. Yo estoy todavía como en el aire. Yo creo que sería buena idea, Rosemary, si tú nos pudieras enviar el WhatsApp. Yo se lo voy a mandar por WhatsApp porque hay dos videos en YouTube. Y después, sí, cuando ustedes conocen el programa, lo buscan y bajan los documentos. Sí, pero me refiero de la dirección de Berta para hacer el bueno, contacto. Perfecto, sí. Sí. Yo les mando, apenas yo lo publique, que ella me lo manda. En Siembra de Lectores, yo se los mando. Ajá, sí, eso. Y algo que me ha interesado mucho... aparte del tema general, ¿verdad?, de los chinos, es algo que ustedes están mencionando de alguna forma. La única persona que conozco yo aquí en Panamá que ha tenido éxito comercial como escritora es mi amiga la que primero se muere antes que ser sencilla. Y la verdad es que yo, un libro que escribí, pero lo escribí en inglés, no en español, y lo dejé en inglés. El título es, traducido, ¿Cómo no escribir un libro? Porque hay millones de manuales de cómo escribir un libro, y yo escribí cómo escribir, publicar y vender, ¿verdad? Entonces yo seguí uno y no vendí ni hostia. Entonces hice una especie como de introspección
y escribí este libro que es medio gracioso, a los gringos les causó gracia, porque lo que les estoy diciendo es que lo más fácil es escribir, eso es lo más fácil. El plomo verdadero es promover para que el libro sea comercialmente exitoso. Y a mí no me vean con que escribo por solamente el arte, olvídate de ese cuento. Uno quiere vender algún tipo de... Pero tú sabes que, Alex, yo me recuerdo una vez que tú fuiste al colegio bilingüe en Cerro Viento y había que subir yo no sé cuántas escaleras llenas, no era que eran altas, pero era muy largo. Exacto. Y tú llegaste y me dijiste, tú eres mi heroína, porque yo he ido a 3 colegios y no voy a más ninguno. Sí, el la necesidad, ¿verdad?, de involucrarse en la promoción es tan, tan difícil que yo no tendría la energía de Rosemary de estar subiendo y bajando escaleras, no, definitivamente no la tengo. Pero las otras alternativas que hay, que no son exactamente como las que tiene Berta, pero hay montones de compañías, especialmente hindúes, que te dicen, paga tanto, y es un poquito lo que hay que pagar, y te ponemos en tu libro en no sé cuántos miles de y es cierto, sí lo pones, pero no funciona. Y la gente dice eso, ¿no? A los primeros años tú tienes que ir de colegio en colegio. Después, ya yo tengo editor, van los promotores del editorial de colegio en colegio. Yo los atendía con conversatorios y ahora todos los atiendo por Zoom. Una vez al mes yo tengo un encuentro por Zoom. Y para que tengan idea la proporción de todo lo que se ha sembrado, que yo, el último encuentro, 3.600 personas vieron el video, entre los que lo vivieron en vivo, los que estaban en siembra de lectores y los que compartieron el enlace, y eso me llega una estadística a mí. Entonces, ahí está. Tú al principio tienes un esfuerzo, pero después siembras al sol y cosechas en la sombra. Sí, suena bien bonito, por puesto en práctica. Rosemary, hay que tener tu energía. Es que yo fluyo energía todos los días. Y hay otra cosa también, que es saber quién es tu lector y entonces enfocar tu energía hacia ese lector. Porque Rosemary tiene un grupo que es gente joven y gente, o sea, ella ha ido forjando su... Pero Teli, ese grupo de jóvenes me han conseguido a sus padres, yeah, a sus abuelos, a sus tíos. Entonces ha sido como una red. Eso fue el inicio, los jóvenes, los niños, y yo dije, son sembradores, tienen que conseguir lectores. Y ellos se han encargado de hacer ese tejido de lectura. Eso está muy bien, pero tú entraste de una manera con inteligencia y saber para no desgastarse también. Es mirar por dónde entrar. Es que si tú entras donde los jóvenes, tú cubres 4 generaciones. Los abuelos ya leían, le dicen al papá y a la mamá. Ellos y posiblemente sus hijos. Cuando tengan un hijo, le van a decir, mira, yo leí Travesías Mágicas y te va a encantar ese libro. Entonces... ese era mi proyecto inicial, porque yo inicié con un proyecto. Yo no fue que voy a escribir, lo mío fue un proyecto. Un proyecto que se convirtió en un proyecto de vida. Cierto. Bueno, en mi caso yo escribo, sí, escribo novelas, pero a veces los ensayos, si los tengo, eso me va mucho mejor, porque es una meta, una cible, un target, ¿no? Que es gente que se interesa en esos temas que son espirituales, que son de la India, que son esotéricos, etc. Entonces, ahí a mí me va muy, muy, muy bien, mucho mejor
que en la literatura pura y simple. Me va mucho mejor en los ensayos porque esos sí están muy targeted. Esos son los que me siguen en Facebook, en Instagram, etcétera, porque es gente que se interesa en ese tema espiritual y cómo estar mejor. Entonces, esos sí son los lectores. Así es. Y entonces, aquí, vamos a ver ahorita, Aura de Canova, y o puede ser Isolda también. Recuerden, activen el micrófono. Activen el micrófono a la izquierda, recuerden. Ahora sí. Ahora sí, sí. No. Espérate. Ahorita ahí activa el micrófono, lo mismo que hiciste, lo hiciste ya. Y después deja, ya ahora sí. Bueno, les traigo aquí a un autor. He estado leyendo este libro reciente y lo he leído varias veces. Es un libro obligatorio leerlo aquí en Agua Dulce porque es un autor nuestro, de mi pueblo, coterráneo también de Isolda, Ramón H. Jurado, hijo de Ricardo Miró. Y esto, El Desván, es una obra interesante. ¿Y por qué la traigo? Pues es una obra que se ha leído tanto en Panamá. La he traído porque trata de una simil. Estamos viviendo un desván, ¿no? A mi manera de ver, con el COVID, todos estamos viviendo, ¿no?, un momento de encierro, de opresión, y más o menos el libro va con eso. Así que pues quise traerlo como haciendo pues la simil. Y pues yo creo que casi todos saben quién es Ramón H. Jurado. De la generación del 44, periodista. Pero este libro tiene algo interesante que lo lanzó a él, ¿no?, a encumbrarse, a hacer conocer, que este libro penetra el subconsciente. En esa época era una de las primeras obras, con aire casquiano. Y entonces aquí, en esta obra de Van, el personaje principal es Federico Calvo, un hombre oprimido, alienado, ¿no?, por la vida. Se va a vivir en un hotel y buscando esperanza, y también está, ¿no?, oprimido. Su única compañera que lo visita era la empleada Zoraida. Los ratones, que son personajes también allí, un foco, que es un personaje objeto, un foco que enciende la habitación. Él está encamado, oprimido. Me gusta, no es que me guste la obra, sino que la obra me hace pensar que somos alienados, ¿no?, en toda la faceta de la vida, ¿no? Alienados por todo, por el machismo, por la política, por las economías, bueno, alienado por muchas cosas de la historia del canal, ¿no? Así que el libro siempre, pues, ¿no?, es obligación leerlo acá donde yo vivo. Pero más que todo, el personaje principal se maneja en un mundo de alucinación. Entonces, el que lo quiere leer, yo le recomiendo que se lea un poquito de la filosofía de lo absurdo, porque la filosofía del absurdo está recreada en toda la obra. Todo está en la mente de él, ¿no? O sea, son momentos de alucinación. Así que generalmente, pues, el personaje, que es Federico Calvo, siempre, ¿no?, se va a cuestionar quién soy, dónde vengo, qué hago aquí, por qué estoy aquí. Vale la pena que lo lea, pues investigue un poquito sobre la filosofía de lo absurdo. Está entre monólogos. No se hace mucho uso de la razón, está dirigido más que todo como a lo ficticio, es ambiguo, así que nos somete a qué, a ser creativos, ante todo creativos. Más o menos eso se trata el libro de El Desván, de Ramón H. Jurado, autor pocrieño guadulceño. Gracias, Aurita. Isolda, ¿qué nos tienes que comentar?
Déjenme ver. Bueno. Hola. 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 ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Estoy aquí escuchando de todas los conocimientos de ustedes, disfrutando. Y bueno, compartir ideas, momentos, encuentros, lecturas y cada uno realiza. Claro, has resumido el origen de las reuniones de siembra electrónica. Ese es el fundamento. Para ver quién más está por aquí, que no haya participado y quiera participar. Yo no sé si David está. Sí, David está. Sí, pero dejó la foto, yo creo. Bueno, no. Vamos a ver. David está ahí, nada más que estaba medio quieto, pero está ahí. Sí, pero entonces, a veces los alumnos dejan la foto y se van. Y pero esa foto se mueve. No, yo le dije, no quiero foto de perfil. El que tiene foto de perfil no sale en mi Zoom. Y entonces activan la cámara. Bueno, entonces, ¿qué más quieren comentar? ¿Qué proyectos tienen para el futuro? Ponese la vacuna. Ay, Dios mío. Todavía no ha salido, mujeres. Dice que hay posibilidades de que esté para diciembre, pero yo si acaso me vacuno porque tiene mi médico que decidirlo, yo voy a esperar que otros lo hagan. Y no es por egoísmo, sino que gente más fuerte se ponga la vacuna. Porque eso de que de por uno ir a experimentar tenga, se agrave uno, nada que ver. Yo no he tenido problema con el confinamiento porque todavía, Alex, yo no he salido ni al balcón. No te seguí el consejo. No seguí el consejo. Porque viene el vecino y estornuda y tiene coronavirus. Y así como... Rosemary, pudiera le ha pegado a medio mundo en la Casa Blanca. Ese hombre regó el virus porque él nunca usó mascarilla. Qué horror. ¡Qué horror! Rosemary, ¿pudiera hablar de este libro? Con mucho gusto. Yo lo leí y me encantó. Este libro, miren, se llama Cuatro Mujeres Imprescindibles. Es de Renata Durán, que es una escritora, es poeta colombiana, y escribe, este libro es muy lindo, yo lo había también leído desde hace mucho tiempo, pero ahora lo volví a leer, y siempre se puede leer por pedazos. Y habla de cuatro mujeres, sobre todo, todas nacieron a finales del siglo XIX y vivieron en el siglo XX. Y ustedes saben que en esa época, si todavía la mujer no es que estemos divinamente en el mundo, en esas épocas la mujer verdaderamente no se tomaba en cuenta. Entonces estas mujeres tuvieron una energía única para salir adelante y vivir su pasión. Y todas tienen la pasión o del arte o de la escritura. Entonces, una de ellas se llama Alexandra David Neal. Esta señora era, mire, esta primera acá, Alexandra David Neal. Esta es una aventurera, historiadora, pero cuando yo la conocí, porque pues Renata y yo somos amigas desde muy jovencitas, entonces los intereses siempre han sido similares, y fui yo la que encontré un libro de esta señora, por lo que me gusta tanto lo oriental, y se lo mostré a Renata, y lo interesante es que esta mujer decía que había comenzado a vivir a partir de los 40 años, y yo tenía 30 o algo así. Yo dije, no, pues esto ya, esta señora es para mí. ¿Qué fue lo que hizo? Y ella comenzó a hacer lo que realmente le gustaba, hacer los viajes, aprendió sánscrito después de esas edades y se fue al Tíbet. Fue la primera mujer que llegó al Tíbet, que llegó a Lhasa, porque esa estaba cerrado en aquella época, porque habían todas esas guerras, y ella llegó caminando, se disfrazó, aprendió el tibetano, o sea, una mujer
increíble y en una búsqueda espiritual, pero también muy racional. Ella quería entender todas esas cosas del espíritu. Entonces era una, ella nació, creo que nació en Francia, pero tenía unos papás belgas muy tradicionales. Y bueno, es toda la vida de ella que es absolutamente fabulosa. Entonces, esta es una de las cuatro mujeres imprescindibles. La otra se llama Tina Modotti, que era una fotógrafa, parece absolutamente fabulosa. Y ella se fue a México y se involucró en todo lo que era en esas épocas de comienzo de siglo. Había todo ese deseo del socialismo y, bueno, Rusia pasó todo lo que pasó. Entonces ella era una militante y, por último, desafortunadamente dejó la belleza de la fotografía que hacía por sus ideales y por luchar por sus ideales. Fue muy amiga de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Trotsky. O sea, era un personaje muy interesante y muy, muy libre. Tenía sus affairs amorosos, etcétera, pues porque era una mujer como de otro tiempo. Había otra, la tercera, se llama Lu Andrea Salomé, y esta también era rusa, pero llegó a Suiza y allí se puso de buscadora, se volvió filósofo. Ella se encontró con todos los intelectuales de la época, era amiga de Freud, de Rilke, de René, de Paul René. O sea, de todos los que hicieron esos primeros momentos de la filosofía y de la psicología, ella estuvo involucrada en todo esto. Y de Nietzsche, era muy amiga de Nietzsche, y bueno, todas las pasiones y las cosas. En todo caso, fue una mujer impresionante, y Renata describe, y algo muy lindo que hace Renata es que busca los escritos, lo que ellas dijeron, y lo pone y lo novela. O sea, no es una biografía seca, es una biografía novelada en la cual pone cosas que no sabe si pasaron, pero que hubiera podido pasar, diálogos, encuentros. Y también esta otra que se llama Isabel Eberhardt, esta es era una suiza. En Ginebra es una sociedad muy cerrada, y esta chica nació ahí, pero ella lo único que quería era espacio, y se enamoró del desierto, y se fue y se vestía de hombre para poder tener libertad de viajar en el desierto. O sea, ella sí que como que se quemó en su propio fuego, porque era un amante del desierto. Y como Renata también, la escritora, se fascinó con el desierto, nosotros estuvimos juntas en el desierto, ella ha hecho muchos poemas sobre el desierto. Entonces hay una empatía muy grande con este personaje, esta escritora, que era escritora y exploradora. Entonces realmente se los recomiendo, se llama Cuatro Mujeres Imprescindibles. Yo creo que lo pueden obtener en Amazon o donde sea. Y está en Kindle también. Y obviamente en Kindle está a un precio muy accesible. Realmente se los recomiendo. Renata Durán, Cuatro Mujeres Imprescindibles. Se van a fascinar. Es agua fresca para esta época y es pasión. Y es un ejemplo de mujeres que no se dejaron de las situaciones, sino que vivieron su vida a fondo y plenamente. Yo ratifico lo que dice Telly, porque yo leí el libro y me encantó. Me encantó el manejo que ella le da a los personajes estos tan destacados. Sí, es. Vale la pena. Si lo pueden leer, de seguro que lo comentamos después más en detalle y van a estar fascinados. Una pregunta, ¿ella iba en contemporánea con Nietzsche? Una de ellas, ¿no? La contemporánea con Nietzsche es Lu Andrea Salomé. Ella fue con Nietzsche y se volvió muy amiga de él, pero la hermana de Nietzsche era muy celosa, entonces le hizo mucha guerra a Lu Andrea Salomé porque era celosa.
Hay un comentario de Nietzsche interesante, que es que ustedes saben que él al fin de cuentas se volvió como loco, ¿no? Y dicen que era que se fascinaba con la naftalina y que todo lo tenía en la naftalina, y parece que la naftalina vuelve loca a la gente. Entonces ten cuidado con la naftalina. Sí, sí. Ese cuento a mí me pareció muy interesante, porque en ciertos países ponen naftalina para todo y pues no está, es un olor muy intenso, y parece que Nietzsche, que amaba la naftalina para proteger sus libros y sus cosas, pues algo le afectó el cerebro, dicen. Que Nietzsche era muy exigente, era de poco amigo, así que debe ser interesante. Era amiga de él porque él era de poco amigo. Tengo entendido que uno de sus pocos amigos era un músico famoso. Eran un grupo, no, yo creo que era Paul Rey, que era el pintor. No, ya sé, era sí. el poeta, sí, Rilke. No, el músico Wagner. Wagner era el amigo de Nietzsche. El músico era Wagner, el de la cabalgata a las Walquirias. Ajá, el músico. Ajá, ese era, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Wagner, W. Wagner, sí, las óperas de Wagner. Dice que Nietzsche era como muy exigente con los amigos, y parece que eso lo llevó a la depresión. Tenía muchos problemas emocionales y psicológicos, pero fue amigo de este poeta Rilke y esta Luandrea Salomé. Ella era como su gran amor fue Rilke, y como que parece que tuvo algo que ver con Nietzsche, pero no dio resultados positivos. Y la hermana, que era muy celosa, le hizo la vida imposible, la llamaba bruja y de todo. Interesante. Sí, son historias interesantes. Entonces, ¿quién quiere seguir comentando? Estoy tratando de entrar en Amazon para buscar el libro y comprarlo enseguida. Pero no veo. Qué plomo. Si no, yo te busco el enlace y te lo mando. Y nada más con un clic lo compras. Ay, qué plomo. Es que tuvimos una reunión que pues he debido mandar a Letras de Fuego. La invitación se la mandé a Rosemary persona. De poetas colombianos, y estuvieron leyendo poesía, y fue algo muy, muy bonito. Y ahí estaba Renata. Pero bueno, me lo mandas el video y yo lo comparto. Eso, para que vean, oigan esa belleza de poesía. Estoy buscándote. Y David. David, cuéntanos algo. Recuérdame el nombre, ¿mujeres qué? Cuatro mujeres imprescindibles. Y ella es Renata Durán. Y el libro se ve así. Algo puesto mal, déjame ver. Renata. Y la belleza que tiene ese libro es que ella, como ella es poeta, entonces pone las frases que han escrito estas personas, y ella pone, pues describe lo que ellos describen, y se vuelve un diálogo muy hermoso entre poetas, porque
Yo te lo busco después porque no lo encuentro, pero yo lo encuentro. Yo voy a poner el nombre de ella nada más. Sí, si ponen Renata Durán, yo pienso que sale. Aunque bueno, todos los Amazon de los países me he dado cuenta que son distintos. Y Josías Rosario, ¿tú qué escribes? Está en camino. No escribo, pero como dice Rosemary, esto es un proceso, ¿no? Es un proceso. Básicamente sí, me gusta leer, lectora hábil, leo de todo, ¿no? Pero obviamente todos tenemos nuestra triste historia, ¿no? De lectores que nos frustramos en la escuela o en el colegio, ¿no? Que nos presentan siempre el Quijote o si no, 100 años de soledad, un mamostreto así. Y si un chico no tiene la habilidad de leerse un libro por lo menos de 200 páginas, imagínese el Don Quijote o 100 años de soledad. Ya siendo mayor de edad, en Gran Morrison del Dorado, recuerdo, me topé con el libro de Rosemary, Roberto por Buen Camino. Y yo digo que Rosemary es capturadora de lectores, ella forma lectores. Porque no se le puede pedir a un chico que lea el Don Quijote o 100 años de soledad si no ha empezado a dar sus primeros pasos. Y Rosemary, con su obra literaria, captura a los lectores, digamos a esos lectores que nos decepcionamos al momento agarramos un libro como el Don Quijote, empezamos a leer y nos aburrimos. Pero es porque no tenemos la habilidad lectora. Ya con, digamos, novelas, con una que se escribe de manera clara y sencilla, ya eso le va preparando a uno para ir tomando retos más altos, ¿no? Ojo, sin quitar mérito a la calidad literaria. Lo que me refiero es que, dependiendo del estilo del escritor, obviamente no es lo mismo leerse Roberto por Buen Camino que 100 años de soledad. Pero lo que me ayudó a mí fue que la obra literaria de Rosemary me preparó para hacer ese salto a otras obras ya conocidas, ¿no? Yo te porque jamás fuiste creando una cultura lectora. Exacto. El que dice cultura lectora lee lo que le pongan por delante. Exacto. Ve, te tengo una noticia. Voy a hacer que los jóvenes lean el Quijote. En mi próxima novela, los abuelitos son cervantinos y el niño, para entender lo que hablan, se hace aficionado del Quijote y es una verdadera parodia de Sancho Panza. El niño es de lo más divertido y eso va a hacer que los jóvenes se acerquen al Quijote con otra mirada, porque para mí es la gran novela, la novela, la mejor de las novelas. El que quiere ser escritor, que lea el Quijote, ahí están todas las herramientas literarias, todas las técnicas literaria, porque es muchas novelas dentro de la gran novela. Y el comentario y lo que escribió Isolda con el profesor Ríos es también, ya cuando uno entra en la literatura, es tan bueno de leerlo porque también abre el panorama y lo explica, claro, muy bien. Isolda puede hablarnos sobre ese libro, que es como la puerta de entrada a que los chicos se interesen en el Quijote. Yo más que nada deseo, sobre la actividad que nosotros reunimos con motivo de los precisamente de la publicación del Quijote, eso fue, estamos hablando de años atrás, es muy bueno recordar la historia y no olvidar las cosas del pasado. En realidad todo surgió porque teníamos el programa de cosas tal y como ocurrieron. En realidad yo hice un viaje a Costa Rica e iba con un río para acercarme a la editorial Santillana, sí. Cuando yo llego con el encargo, ellos tienen los libros del Quijote así y yo los veo, digo, que ese era el libro que se iba a publicar con motivo de los 500 años de la publicación. A mí me usé aquí en un libro, uno de los libros, pues porque yo
cuando yo llego con el libro, yo le dije al profesor, ya tengo los próximos del programa, vamos a conversar sobre, para de alguna manera dar ideas, motivar a la lectura de El Ingenioso Hidalgo de Don Quijote. Lo hicimos por varios meses, y esa fue verdaderamente, se hacían preguntas en el programa, muchas personas se lograban, el premio era un libro, entonces hubo mucho, de verdad, mucho entusiasmo en esa oportunidad. De allí, nosotros escribíamos, también teníamos una, el Cosmos, en la Estrella de Panamá, y nosotros publicamos, el profesor Ríos y yo. Una vez le preguntan al profesor Ríos que siempre que le querían publicar un libro, el dueño de él, el señor Raúl Esquivel, ya fallecido, y entonces dice, bueno, hizo reseñas, allí queda, y allí surge el libro La Magia del Quijote. Felicitar, porque la verdad es que si me integro a esa motivación, lectura de libros y acercamientos, es acercarse al libro y que la gente no tema si lo entiende o no lo entiende. Mucha gente cree que debe entender un libro, que si no lo entiende se siente, claro, la sencillez es muy importante, pero yo me leí el Quijote a los 12 años, miren, vamos subiendo, a los 12 años me lo leí, porque cuando nosotros estábamos para ir a la secundaria, nos decían que el Quijote se en la secundaria, entonces yo dije, yo quiero llegar a la secundaria con el libro leído, en las vacaciones para ingresar a primer año. ¿Qué pasó? Que cuando el Quijote lo dividen en capítulos, unos capítulos en primer año, otros capítulos en segundo año, y yo quedé como, esa fue como que, pero si ya yo me lo leí todo. En poco a la universidad, con todo aquel entusiasmo, ustedes tienen que haber venido con esa lectura del Quijote. Nosotros vamos aquí a comentar desde la época, del autor, de la obra. No lo vamos a leer aquí. Ustedes tienen que saber, a ver, ustedes estudiando español, ustedes tienen que haber venido con todos los libros de literatura española. Eso para mí fue, porque antes nosotros leíamos, nosotros, yo digo antes porque ahora leemos, pero las obras de estas, como el Quijote y todo, ese libro. Y entonces por eso, eso es lo importante, Rosemary, de que tú incluyas en tu obra, que lean el Quijote. Y bueno, yo también los invito a leer La Magia del Quijote, que sea una puerta de entrada entonces a la obra. Gracias, Isol. Gracias. Entonces, ¿quién sigue? Pero miren cómo algo se va moviendo y va llevando a otras cosas que uno no se imagina. Así es. Entonces, yo no sé en qué hora estamos para ver. Ya faltan unos minutitos para terminar la reunión. Si alguien quiere expresar algo más, bienvenido. Ustedes me dicen. Tengo, Rosemary, tengo curiosidad y es, quiero, ya que siempre, es un compañero que está aquí ahorita mismo en Zoom y lo tengo en Facebook y siempre hace publicaciones en su muro, y si no me equivoco, la más reciente, el que me escucha va a saber quién es, y puso, cambiar la historia para cumplir con el discurso dominante, eso no es mudarse a la caverna de Platón, hashtag ocurrencias. Y siempre me pregunto, a veces uno no sabe cómo interpretarlo, pero lo pone a uno a pensar cosas interesantes, ¿no? Entonces, en ese momento, no sé si David nos puede decir qué estaba pensando en ese momento cuando puso esa publicación en su muro. David. Hola. Buenas tardes. Miren, dos aspectos del mismo tema, ¿no? Primero, todo imperio borra la historia de los conquistados y impone la suya. Pero estamos en los tiempos donde son corrientes de opinión
que borran la historia, acomodan la historia para sustentar su corriente de opinión. Y el caso, el ejemplo es bien sencillo. Cuando yo empecé a ser escritor, el grupo al que yo pertenecí, mala suerte, pues la mía, todos eran hombres. Y la gente me critica que cómo yo me atrevo a publicar eso. Entonces yo pregunto, entonces hay que cambiar la historia para moldarse a un discurso. Porque creo que fue Estela la que lo dio hace un rato. En los últimos 30 años incluso, la posición de la mujer ha cambiado. O sea, ha habido mucho progreso. Miren que aquí ustedes son la mayoría. Aquí. Por favor, mujeres al poder. Pero en 30 años... Hay que establecer cuotas. En 30 años, la cantidad de mujeres escritoras se duplicó, triplicó, quintuplicó. En 1990, la cantidad de escritoras jóvenes, nada más habían dos, y ni una tuvo mayor relación conmigo. Entonces, a eso que me refiero, que por sostener un discurso progresista, se está dispuesto a cambiar la historia. Yéndome al fondo filosófico de lo que está criticando. Y un ejemplo vivo en este momento es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Trump está tratando de cambiar la historia. Mejor ejemplo de todos, Trump. Sí. No me recordé de Trump. Trump es el mejor ejemplo de todos. Sí, así es. El mejor no ejemplo. Mal ejemplo. Exacto. El mejor de los ejemplos. El peor. Los ejemplos. Sí. El mejor mal ejemplo. O el peor buen ejemplo. No sé. Bueno, vamos a ver, para ver cómo tenemos el tiempo. Ya nos quedan 5 minutos para despedirnos. Darle un saludo a todos los que nos siguieron en Siembra de Lectores de Facebook. Son un grupo de jóvenes, miran que ellos aman la lectura, aman la literatura, adoran a sus escritores, y miren, es un grupo fiel, que después de esto ellos comparten el video para que más personas vean y se den cuenta qué es lo que está pasando en el mundo de los libros, en el mundo de los escritores, que es muy similar al de ustedes, nada más tienen que aprender a escribir. Un abrazo, nos despedimos de todos y hasta siempre. Y después voy a editar el video y se los voy a mandar. Okay. Saludos. Muchas gracias, Rosemary, muchas gracias a todos. Faltaba otra cosa, seguimos reuniéndonos mensualmente, ustedes deciden, no los que no vienen. Sí, perfecto. Sí. Alejandro también. Sí. No, sí, pero que sea antes de fechas navideñas, ¿no? Por si acaso. No, en diciembre no nos reunimos. Bien, ni ciclo de lectura, ni letras de fuego, ni encuentro con los lectores. Diciembre es vacaciones. Que sí, que hoy decimos. Pandemia. Así es que en enero les llega la notificación. Sí, que hoy decimos feliz Navidad. Feliz Día a la Madre, todas esas cosas. Y feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo en diciembre. Gracias. Entonces, lo demás se los perdí. Así es que les cacheteo y los cacheteo con el video. Está bien. Bueno. Chao. Chao. Chao.